Como dice la gobernanza de la Unión Europea, la eficiencia energética debe ser lo primero. Es decir, antes de empezar a estudiar cómo podemos la forma de reducir nuestra huella de carbono, las emisiones que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en consumir menos energía, en ver cómo las empresas, las instituciones, las industrias consumen esa energía, cuáles son sus procesos y cuáles son los puntos de mejora sobre los que podemos actuar. Podríamos diferenciar dos tipos de empresas: las empresas que pertenecen a la asociación, es decir, las empresas que en estos momentos somos las que tenemos el conocimiento y la experiencia en eficiencia energética, que sí que están haciendo una gran apuesta por divulgar este conocimiento y por implantarlo en otras empresas, y luego las empresas, digamos, consumidoras, las empresas receptoras de esta información. En la actualidad sí que las empresas, las grandes y medianas empresas, están tomando una importante conciencia de la importancia que tiene el que reduzcan sus consumos de energía. Lo principal es divulgar los beneficios que tiene la eficiencia energética. Nosotros recientemente, cuando hemos sido conscientes de esta problemática, que tienen muchas empresas que sí que quieren empezar a implantar medidas de eficiencia energética, pero muchas de ellas no saben qué es lo que pueden hacer, no saben qué herramientas tienen a su alcance, hemos desarrollado una guía que llamamos Herramientas de la Eficiencia Energética para la Descarbonización de la Economía, en la cual, de una forma muy sencilla y por pequeñas fichas, vamos exponiendo cuáles son todas estas herramientas que pueden utilizar las empresas para implantar medidas de eficiencia energética. Las barreras, por una parte, se encuentran con barreras económicas, es decir, de inversión. Hay una parte de la eficiencia energética que requiere inversión, la otra es simplemente concienciación, sensibilización. Pero la parte que requiere inversión es donde tienen el mayor problema algunas empresas para poder actuar. Pero esto se está subsanando ya con la implantación o con la colaboración de empresas de servicios energéticos que acometen estas medidas, que acometen estas actuaciones y cobran por el beneficio, por el ahorro que consiguen en los consumos de energía.